Como van a comprobar ahora, los ajustes que hemos realizado son, así lo considero, los mínimos necesarios para distribuir las competencias, aunque he aprovechado también para imprimir un mayor refuerzo al área de desarrollo económico. La responsabilidad de personal pasará al área de José Ramón Llorca, que desde ahora será tercer teniente de alcalde y jefe del área de Seguridad Ciudadana, Personal, Agricultura y Medio Rural. Llorca tiene amplia experiencia en la gestión de plantillas, tiene una responsabilidad directa en una parte muy importante del personal municipal. La reunión y la confluencia, ¿no?, de personal y seguridad ciudadana ya se ha experimentado en este ayuntamiento, en algunos gobiernos, y creo que puede funcionar muy bien bajo la responsabilidad de una persona que sabe dirigir y sabe dialogar. La Hacienda Municipal pasará a depender de Nacho Jáudenes, que desde hoy será el jefe del área de Educación y de Hacienda. Se mantiene como concejal delegado de Cultura y como portavoz del Gobierno. Dirigirá, por tanto, la elaboración de los presupuestos, la gestión económica y tributaria y la tesorería. Mantiene Educación, pero parte de sus atribuciones en materia de formación y de empresa salen de su área para integrarse en un área dedicada al desarrollo económico que va a dirigir Álvaro Valdés. Por ello, creo, el área de empleo, formación, empresa y contratación, que, como saben, esa área de contratación la tenía Nacho Jáudenes, y al tomar Hacienda y mantener Educación, la Delegación de Cultura, la portavocía del Gobierno, esa área de contratación pasa al señor Valdés. Y uno de los objetivos centrales de esta legislatura era trabajar para alcanzar el pleno empleo, aprovechando todas las oportunidades que tenemos de crecimiento empresarial, en especial de las oportunidades que tenemos con las nuevas industrias, ¿no? La transformación del Valle de Escombreras en el Valle del Hidrógeno Verde, el proyecto de ampliación del puerto con el comercio internacional con Barlomar, el crecer como capital de la seguridad de defensa, como centro europeo de la defensa y también como ciudad de contenidos audiovisuales. Pues ese objetivo necesita un mayor respaldo de empresa, de la estrategia de formación ya constituida, una vez constituida la mesa de formación para las nuevas industrias, que ya hemos puesto en marcha, y también, pues como saben, dependerá de la Agencia Local de Desarrollo y Empleo como pieza básica. Así es, tengo la suerte de que la alcaldesa Noelia Arroyo confió en mí para formar parte de su lista para las elecciones municipales, y gracias al presidente regional, Fernando López Miras, que ha llamado a una gran concejala, a una gran trabajadora como es Esperanza Nieto, pues tengo la nueva oportunidad de poder formar parte del equipo municipal y de trabajar por los intereses de Cartagena junto a mis compañeros y liderados por la alcaldesa Noelia Arroyo. Sí, la verdad que puedo decir que estoy contento, doblemente hoy, por la toma de posesión y nuevamente por las competencias que ha llegado a mí, señora alcaldesa, porque creo que por mi desarrollo profesional e institucional pues puedo dar lo mejor de mí en las áreas que me ha encargado que lidere, y desde hoy pues sigo trabajando por los cartageneros con esas competencias encargadas por ella. Pues liderar contratación, sobre todo supervisar los contratos, formación, el tema también empresarial, que es donde me siento también un poco cómodo para haber sido presidente de los Jóvenes Empresarios de Cartagena. Y en todas esas funciones, pues lo que le digo, pues intentar desarrollar lo mejor posible, siguiendo siempre las líneas marcadas por la alcaldesa y el equipo de gobierno.